En el segundo día de comparecencias de funcionarios del gabinete estatal, tocó el turno a la titular de la Junta Estatal de Caminos, Juana Macrina Martínez Pozo, quien dio inicio con el tema de la vía alterna hacia la zona industrial y actualmente en proceso de construcción. Son 10.9 kilómetros los que se ejecutarán. De momento están en licitación, en proceso de obra ya. Los primeros 2 kilómetros están a cargo del Centro SCT y el proyecto está autorizado ante la autoridad correspondiente de carreteras federales de la SCT hasta el kilómetro 5. Se están en proceso de autorización los puentes superiores y los puentes inferiores que serán parte de este y la última parte que dará la conexión con el kilómetro 140. La funcionaria informó que esta obra lleva un avance del 18% y en la que se invirtieron 81 millones de pesos, al afirmar también que es una vía alterna que permitirá el desahogo vehicular de aproximadamente 28 mil automóviles diariamente, ya que también permitirá el desahogo del tráfico vehicular sobre la carretera 57. Sobre el proyecto Red Metro, la titular de la Junta Estatal de Caminos informó que este tuvo un retraso atribuible a la contingencia sanitaria, ya que una parte del personal de esta dependencia tuvo que resguardarse por la pandemia, misma que inició cuando ella recién había tomado posesión del cargo. Tomo protesta el 13 de marzo del año pasado, tengo 17 meses en el cargo y exactamente a la semana inicia el tema de descanso de los trabajadores y la Junta Estatal de Caminos tiene en su haber el personal, pues la gran mayoría con temas complicados de salud porque son mayores de edad. El número de personas que trabajan en, tanto en las cuadrillas como en las áreas técnicas, pues es un personal que tiene ya casi el tiempo para jubilarse. Es más, en el periodo se han jubilado 8 personas. Y bueno, pues sí, fue una gran dificultad el no poder contar con un equipo topográfico, con supervisores, con personal que pudiera salir a campo a hacer sus funciones. Sin embargo, la titular de la Junta Estatal de Caminos afirmó que esta obra será puesta en marcha en una primera etapa antes de que concluya la actual administración estatal. A mi llegada había unas 2 tramos de las obras asignadas a un 28-29% de avance. El resto estaba 1 al 15 y la Centram y los paraderos a un 0% de avance. Froilán Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.